Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse hoy a esta mesa redonda. Yo soy Luisa Agi y soy parte del Grupo Navarro del Capítulo Español, que como saben ustedes se compuso hace apenas unos meses. Y tengo la suerte de estar hoy representando a este grupo. El coordinador ha podido incorporarse, don Enrique Goñi, pero bueno, les manda saludos a todos ustedes. Hoy vamos a poner el foco en la persona de don Ela Midox. ¿Y por qué vamos a hacerlo? Esto viene del día que inauguramos el grupo en Navarra, la primera celebración, y entonces en ese momento tuve la oportunidad, estábamos charlando en un pequeño y apareció, por supuesto, el nombre de don Ela Midox por parte de José Manuel Morán. Y a mí en ese momento rápidamente me picó un poquito la curiosidad porque me encanta descubrir y esa parte de mujeres que han hecho grandes cosas que han pasado desapercibidas. Y que de repente, ¿no?, somos conscientes del rol que jugaron tan importante en algunos episodios, en algunos descubrimientos, en un montón de momentos en la vida. Con esa excusa decidimos que este era un tema bonito para tratar y queríamos hacerlo además desde ángulos distintos, como habrán podido ver un poco por el perfil de los invitados que tenemos. Así que bueno, vamos a ver muchos temas, vamos a hablar de sistemas, de sostenibilidad, vamos a hablar de empresa, vamos a hablar también de mujeres y visibilidad y vamos a ver cómo logramos encajar todo esto en la mesa redonda. Tengo la suerte y el honor de contar con unos invitados generosos en su preparación, en su tiempo, por estar hoy con nosotros y ayudarnos a poner patas a esta mesa redonda. Habrán visto la invitación, que por una parte está José Manuel Morán, que es lo conocen todos divinamente, el vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. Está Cristina Manzano, que es la directora de ES Global. Está también Antonio Moreno, que es director del Máster de Economía y Finanzas de la Universidad de Navarra. Y está Charo Marcos, que es editora y directora de Close Letter y coordinadora del libro No me cuentes cuentos. ¿Cómo vamos a organizar la sesión? Cada uno de los ponentes tendrá una introducción de alguno de los aspectos que he mencionado, una introducción pequeñita, y después pasaremos a la ronda de preguntas. Como saben, en la casilla en la parte de abajo, preguntas pueden ir enviando aquellas cuestiones. Ya está Óscar también invitando a que envíen las preguntas que podemos hacer a los ponentes y yo haré lo posible y lo imposible para responder todas las preguntas que nos manden. Así que, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias y doy la palabra para empezar pues, a José Manuel Morán. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por incorporarse a esta sesión. Pero yo en el programa, Luisa, estaba detrás de Cristina, porque a mí me interesa mucho que Cristina abra delante de pues mí, porque es mucho más globalista, mucho más inteligente, tiene ahora ese foco de los temas importantes que nos los cuenta periódicamente y que todos aprendemos mucho. Pues entonces, yo no sé si Cristina, vamos si a por Cristina. Sí, pues vamos a por Cristina. Sí. Cristina, por favor, entonces, adelante. Pues la palabra. Muchas gracias, José Manuel, pero vamos, no nos vamos a estar pasando aquí la palabra. Quiero agradecer a Luisa y al Grupo Navarro la invitación. Es un placer compartir este rato y esta conversación con ustedes. Y yo pensaba, José Manuel, que ibas a empezar precisamente enseñándonos ese libro que nos mostrabas ahora a nosotros, el que escribió El matrimonio Midox 20 años después de la publicación de Los límites al crecimiento, porque yo iba a empezar precisamente con una cita que de Mampela Rampele, que es una de las actuales copresidentas del Club de Roma Internacional, en otro libro que se publicó el año pasado con motivo del cincuentenario, como saben, de la publicación de Los límites al crecimiento. Los títulos casi que se repiten, se solapan, pero este libro que se publicó el año pasado, que era no solo en homenaje, sino también una actualización del estado de la cuestión de los límites al crecimiento, está dedicado, entre otras personas, a Donna Midox, que falleció a principios de este siglo y que, por tanto, no ha podido ver la evolución del Club de Roma y la evolución del mundo en general, aunque participara ampliamente, como vamos a ver en esta sesión, en definir algunos de los desafíos más fundamentales que hoy tenemos encima de la mesa. Como decía, Mampela Rampele escribió un capítulo en ese libro del año pasado que se llama Los límites y más allá, y decía de Donna Midox lo siguiente: decía, el caso más visible de dominio masculino en seguir minusvalorando el trabajo de Donna Midox a la contribución de los límites de crecimiento y su contribución también a la creación del systems thinking que ella representaba,
es que a día de hoy, el año, cuando ella murió, no había sido invitada a formar parte del Club de Roma. El Club de Roma, como saben, originalmente era la reunión de 100 personas, de 100 señores, y todavía en el año 2001 no había sido Donna Meadows invitada a formar, a ser uno de los miembros. Esto era en el diseño original del club, ¿no? Luego ya, como bien sabemos, y por eso estamos aquí, pues ha ido cambiando la forma de abordar las cosas y también la propia forma del club y de su organización. Yo quería, como vamos a ver el papel de las mujeres y el papel de la invisibilidad de las mujeres después, yo quería centrarme en la dificultad que tuvo Donna y que tuvo el propio Club de Roma y que tuvo los límites al crecimiento en proyectar sus investigaciones. Cuando el libro se publicó hace 51 años, tuvo gran impacto, fue traducido a más de 30 idiomas, tuvo una repercusión tremenda, pero como pionero, y gracias precisamente al trabajo de Donna, presentaba una metodología y unas formas de aproximarse a la relación de la Tierra con los recursos que no se había visto nunca, y presentaba unas formas que hoy están más que aceptadas, más que desarrolladas, de computación y de cálculos, que entonces eran totalmente novedosas. Así que después de un gran éxito inicial, el libro quedó algo rezagado, algo relegado, porque hubo una parte importante de la comunidad científica que no estaba de acuerdo con sus planteamientos, no veía esa forma de analizar el mundo y como digo, se impusieron durante algún tiempo a aquellos que sí pensaban que había sido realmente disruptivo. Y esto que le pasó a los límites del crecimiento no era nuevo en su momento y sigue sin ser nuevo en este momento, ¿no? Y quería referirme, no sé si el año pasado vieron una película que ponían en Netflix, empezamos el año con ella, que se titulaba No mires arriba, y era una farsa sobre un meteorito que se acerca a la Tierra, que descubren unos científicos y que son absolutamente ignorados por el establishment político, mediático, etc. Es absolutamente una farsa, pero era una farsa que demuestra la ceguera que podemos tener como ser, como civilizaciones, como humanidad, a la hora de recibir malas noticias. Y esto además está ratificado por los estudios que se hacen continuamente sobre cómo nos acercamos a las noticias y cómo nos impacta en nuestro día a día. Y para no extenderme mucho, solo quiero dar una referencia. Todos los años la Universidad de Oxford, junto con el Instituto Reuters, hacen un análisis del seguimiento de las noticias digitales. Ahora, por mucho que sigamos viendo la tele, por mucho que sigamos leyendo algún periódico en papel, el dominio de las noticias viene claramente por el entorno digital. Y ese informe lo que demuestra es que ha ido cayendo el número de personas que declaran seguir las noticias con asiduidad y seguirlas con interés. En España, esa caída en los dos últimos años es especialmente notable. Y lo que se observan son evidentemente picos que vienen marcados por la actualidad. El inicio de la pandemia, todos recordaremos, estábamos todos como locos tratando de averiguar qué estaba pasando y qué podía pasar. El inicio de la guerra hace un año y pico, el de la guerra de la invasión rusa de Ucrania, también supuso un pico en la búsqueda de noticias y en el consumo de noticias. Pero una vez que pasan esos picos, baja el consumo, entre otras cosas, por pura cuestión de supervivencia. Ya no podemos soportar más malas noticias. Entonces, aquí, con este mensaje lo quiero dejar, ¿no? Uno de los desafíos que puso Donna Meadows sobre la mesa no es solo la capacidad de las mujeres de investigar y de romper brechas en campos que nunca se han explorado, fue también el de plantear cuestiones fundamentales, como hemos visto después, para la ciencia y para el desarrollo de la humanidad en este planeta, pero que eran tan novedosos que hubo una gran parte de la comunidad científica que en un momento dado decidió dejarlo al lado. Por suerte, después se ha recuperado y hoy tanta gente reivindica la figura, no solo de ella, sino del informe en general. Pero es una voz de alarma para todas estas cosas que nos están pasando y la incapacidad que tenemos muchas veces para tomar medidas e intentar resolverlas. Lo dejo aquí. Muchas gracias, Luisa. Cristina, muchas gracias. Y ya te adelanto a ti, Cristina, y Charo, también te lo adelanto a ti, que una pregunta va a ser, ¿no? Con el motivo que has dicho es de esa bajada de consumo de noticias,
Podemos hablar de eso en algún momento, es si hay que revertir, si hay que buscar otra forma de informarse, ¿no? ¿Qué podemos hacer para asegurar que tenemos una sociedad razonablemente informada y con capacidad crítica? Que esa es otra conversación, pero ya os dejo la pregunta apuntada porque yo creo que es muy relevante para lo que estás diciendo y la conexión con la película de Netflix es clarísimo, que cuando no queremos ver, no vemos. Gracias, Cristina. José Manuel, ahora sí, es tu turno, por favor. Bien, perdonad, creo que sí tengo abierto el audio, ¿no? Sí. Primero, para mí es un verdadero honor que el día que se inicia la andadura del Grupo Navarro, yo viví una situación pues, muy extraña, y era que todos los ponentes éramos chicos. Y nos salvó el hecho de que Luisa allí era la que presentó el acto. Porque si no, al día siguiente seguramente Charo habría recibido una serie de mensajes de personas que nos siguen y que cada vez que solo somos chicos, pues nos acusan de que estamos muy viejos y que seguimos sin enterarnos de que la igualdad de género se debe manifestar en todos los ámbitos. Lo cierto es que el club sigue siendo tremendamente masculino. De hecho, en el club internacional pues hay una mayoría clara de varones frente a señoras. Y nosotros, sin embargo, estamos muy contentos porque Cristina Manzano, que tú la has presentado como directora de Global y que lo hace muy bien ahí, pero también ha sido la primera mujer española que la han hecho miembro asociado del Club de Roma, sí. Lo cual nos alegró a todos nosotros muchísimo porque nosotros intentamos en algunas ocasiones que nuestra vicepresidenta, que desgraciadamente falleció en agosto, Teresa Mendizábal, y que había jugado un papel fundamental en la creación del capítulo español, porque María Teresa Mendizábal, siendo secretaria de una asociación de científicos del CSIC, allá por los años 70, trataron de invitar a Aurelio Pechey a venir a España y a dar unas conferencias sobre los límites al crecimiento y sobre la propia creación del Club de Roma. La creación del Club de Roma fue en 1968 y fue el año en que Donella Meadows acabó su doctorado, pero resulta que prácticamente fue un club masculino hasta hace relativamente poco. Hoy día tenemos dos copresidentas y hoy día en el capítulo español tenemos un déficit tremendo de miembros de femeninos. Queremos aumentar en ese ratio porque no está bien, no podemos seguir, pero sobre todo porque la acción de gentes como María Teresa en aquel momento de seguir insistiendo y de insistirle a Aurelio Pechey, que le llamaron en el 74 y dijo que no venía, hizo una consideración acerca del régimen anterior de este país y él había luchado como partisano y había estado en las cárceles de Mussolini, ahora que ayer se conmemoraba el momento de la liberación, dijo que no vendría hasta que España no tuviera unos estándares similares a los del resto de los países europeos. Pero ellos, que habían recibido esa negativa, sin embargo, gentes que aparentemente no tienen una labor grande o quedan marginadas, que es el caso, por ejemplo, de que muchas veces, cada vez que nos hemos referido a los límites al crecimiento, nos hemos olvidado que la persona que aparece en primer lugar en este pequeño librito, que son los límites, es Donella Meadows. O sea, Dennis y Jordan Grandes aparecen después, pero sin embargo todo el mundo hablamos del informe de Dennis Meadows y de Jordan Grandes, no de Donella Meadows. Y ella, sin embargo, y siento no haber podido disponer de un vídeo que se mostró el día que se presentó la traducción al gallego de los límites del crecimiento, en el cual salía a relucir el papel que jugó Donella a la hora de sistematizar los trabajos y sobre todo a la hora de ensamblar aquello. Porque en aquel momento estaba empezando la dinámica de sistemas de Jay Forrester. De hecho, este equipo que forma el que escribe los límites del crecimiento eran alumnos de Jay Forrester y Jay Forrester es el que los encamina a Aurelio Pechey y a los que financian el informe, que es la Fundación Volkswagen, a dirigirse a este pequeño equipo que trabaja en unas condiciones muy diferentes de las que tenemos ahora. Piensen entonces que no había los sistemas informáticos que tenemos hoy día, no había lenguajes de información como los que conocemos, no existía el Windows, por supuesto, ni muchas de las cosas que luego nosotros hemos vivido y nos ha facilitado la vida. Era un mundo
donde además no había nadie que tuviera un pensamiento global y, lo más importante, no solo la globalización, que pensara que esa globalización encerraba sistemas que a su vez se relacionaban. En esos años se había publicado un libro, unos pocos años antes, que es este, el año 2000, del Instituto Hudson. Es un libro editado lujosamente por la revista de Occidente aquí en España. Y este libro, si ustedes lo consiguen en una librería de viejo, se dan cuenta que es una suma de fascículos. Eso sí, tiene un prólogo de Daniel Bell, aquel que decía que había que buscarse una especie de tema y luego vivir de él. Él fue el que acuñó aquello de la sociedad postindustrial y prácticamente vivió a partir de ese momento de aquel lema. Bien, pues en el año 2000 esos fascículos hablan de muchas cosas, pero no piensan nunca que los temas que están tratando son temas a interrelacionar. Lo ven el mundo como un mundo hecho en pedacitos y en partes. Y quizá Don Elamidus, cuando habla, y yo le recomendaría que busquen, si no lo han comprado ya, un pequeño librito que se llama Pensar en Sistemas, que editó la editorial Swing, Capitán Swing, en el otoño pasado, y que de alguna manera es un libro que ella acaba de escribir en el año 93 y no se publica hasta el 2008. Pero sigue siendo de absoluta vigencia porque las cosas no han cambiado. Y dice algo tan importante como que el conjunto es más que las partes, porque las partes sorprendentemente se mueven dentro de ese conjunto e interrelacionan. Y dice otra cosa mucho más importante, y es que el mundo no solo está constituido por cosas que se miden. Recuerden ustedes que hay la frase esa de Lord Kelvin que dice que todo lo que se mide mejora y todo lo que no se mide puede empeorar. Ciertamente es un principio que tenemos que medir, pero hay cosas que no se pueden medir, hay intangibles, hay cosas que se nos escapan. Hay cosas que yo, si ustedes me hubieran invitado hace 30 años, en aquellos momentos, hace 30 años, se hablaba. Hoy día yo creo que nadie habla de eso, aunque el otro día vi un artículo en un diario económico que volvía a recuperar el tema de si hay dos tipos de cerebros, unos cerebros femeninos y unos cerebros masculinos. Esto no lo cuenten porque seguramente el Ministerio de Igualdad me regañará. Pero lo cierto es que a veces, y yo que he tenido la suerte de estar rodeado siempre de mujeres mucho más sagaces que yo, he aprendido que las mujeres, y especialmente lo que hace Don Elamidus con los componentes del equipo, es fraguar una alianza de manera que todos puedan hablar y escribir y no se peleen, porque normalmente este libro podía haber acabado como un libro por fascículos. Y sin embargo es un libro que parte de la base de que hay unas interrelaciones, y que hay una interrelación entre los alimentos, la población, la contaminación, la industrialización, una serie de factores. Ellos estudian muy pocos factores, pero tratan de relacionarlos y tratan de ver una cosa que para aquellos momentos era muy evidente, porque en el año 68, que es el año de creación del Club de Roma, en ese año había habido un matrimonio, el matrimonio Ehrlich, que había sacado un libro que fue un bestseller y que era La bomba demográfica. Ese libro planteaba un tema de que el crecimiento de la población haría imposible de alguna manera la posibilidad de alimentarnos a todos. Evidentemente, el Club de Roma desde el primer momento tuvo muy claro que el problema ciertamente eran los límites, pero también que por encima de los límites había la capacidad humana de desarrollar científicamente y técnicamente modelos y procedimientos que nos ampliasen ese mundo. Piensen que hoy día ya nadie habla del pico del petróleo y de aquella punta donde el petróleo iba a decaer, porque hemos ido descubriendo que el petróleo se puede seguir buscando en el fondo de los océanos todavía más profundos y que no ese es el problema. El problema que tenemos no lo tenemos por la escasez de recursos, lo tenemos porque estamos contaminando el planeta de una manera que nos va a ser imposible seguir viviendo en él si seguimos en él. Ella era una mujer que decía que había que fijarse en lo importante y toda su vida fue una vida dedicada a combinar sus precisiones científicas y su interés por ser muy rigurosa en ese campo, por intentar explicar cómo son las interrelaciones entre los sistemas, pero sobre todo por llegar a la gente para impulsarla a tener una vida más sostenible. La verdad es que nosotros, cuando ellos escriben Más allá de los límites al crecimiento, este libro que les decía
lo escriben 20 años después y que todavía se puede seguramente encontrar en librerías de viejo. O sin embargo, el informe primero es más complicado encontrarlo. Ese libro, ellos vuelven a plantear un tema, y es que tenemos que ir a un modelo de sociedad donde sea más interesante la calidad humana, la calidad de vida además para todos y asequible para todos, porque tendremos que construir un planeta, y ahí aparece el lema ese que luego lo han repetido muchas veces en el club, de ir a una sociedad que sea solidaria, una sociedad que al mismo tiempo sea económicamente viable, lo cual lo hace muy difícil, y una que es lo que hace difícil, por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS, si nosotros los intentamos cumplir sin hacer transformaciones radicales entre nuestras maneras de producir, nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de relacionarnos con la naturaleza, necesitaríamos 4 planetas. Es decir, la rosquilla esa que llevan algunos mandatarios en su solapa, en vez de ser una rosquilla, sería casi una especie de orla grande que no le cabría solo en la solapa. Pero claro, ese intento de hacer un mundo económicamente viable, socialmente solidario y ecológicamente perdurable, requeriría unas transformaciones importantes y requeriría pensar que es mucho mejor ir a una sociedad que sea austera, que sea de alguna manera acomodándose a no destrozar la biodiversidad y la naturaleza en la cual tenemos que vivir y tratar de preservar el legado a dejar al futuro. Ella, de alguna manera, planteaba que era importante que estudiáramos los sistemas. El problema que tenemos ahora es que la complejidad se ha multiplicado enormemente desde que se escribieron los límites al crecimiento. Se ha multiplicado porque en aquellos momentos el mundo era un mundo bipolar, donde estaba la Unión Soviética, estaban Estados Unidos y había 2 mundos separados. De hecho, en los límites fue criticado porque la gente del Kremlin creía que era una maniobra de los Estados Unidos y en Estados Unidos creían que era una maniobra del Kremlin. Lo cierto es que fue denostado, nadie los consideró y solo ahora se empieza a reconocer que las curvas que ellos pintaron con gran dificultad, aquellas curvas que aparecían en ese pequeño librito de los límites del crecimiento, como lo tituló el Fondo de Cultura Económica en la traducción española, esos límites los estamos de alguna manera sobrepasando. Aquellas curvas tenían razón y los límites fue realmente un modelo interesantísimo. Yo no quisiera seguir más, acabo aquí, pero sí es importante recordar la figura de esta mujer, que ella juega un papel mucho más decisivo porque ella se mueve intentando conseguir que el libro no sea un libro por fascículos, sino que sea un libro integrado. Y eso, a veces, los chicos somos muy, muy toscos, somos muy borricos y no nos damos cuenta y no somos capaces de hacerlo. Piensen que en la creación del Club de Roma, que se produjo en abril de 1968, Aurelio Peccei se sentía que había fracasado porque invitó a 36 personalidades, a 34 o 36 personalidades. Y él reconocía que de esas 36 personas solo hubo 6 que se enteraron de qué iba la reunión. Y es más, fue incapaz de sacar un documento que de alguna manera integrara las distintas posiciones de los distintos señores que asistieron. Si tienen ocasión de encontrar el libro de la calidad humana y ven las discusiones que tuvieron, verán la sorna con la cual el Aurelio Peccei decía: quizá mi error fue que le encargué el documento base a una persona que era un astrónomo y que este hombre veía el mundo demasiado desde arriba y no fue incapaz de darse cuenta de los problemas pequeños que tenemos aquí abajo. El libro de los límites, sin embargo, llega a una conclusión, que tenemos que seguir ampliando los sistemas a interrelacionar, que tenemos que seguir viendo sus consecuencias y que tenemos que prepararnos para evitar lo peor y para ello tenemos que acudir a los avances científico-técnicos, pero también a un compromiso de las personas por tener una vida sostenible y por tener esa sociedad que sea solidaria, que sea económicamente viable y, sobre todo, que sea perdurable ecológicamente. José Manuel, muchas gracias y, sobre todo, bueno, gracias por la anécdota final, porque yo creo que resume muy bien, ¿no?, cómo hay perfiles que son capaces de agrupar, unificar y crear una obra y otros no. Y luego has apuntado un tema muy bonito que puede dar para otra sesión del Club de Roma en otro momento,
que es, y aquí copio a Nuccio Urdine el título de su obra, que es La utilidad de lo inútil, ¿no? ¿Cómo marca, qué pasa con una sociedad que empieza a valorar lo que aparentemente es inútil? Y ahí entran las artes, filosofías, ¿no? Y eso, qué rol juega también el desarrollo de una sociedad. Pero has apuntado lo medible y no medible. Yo creo que hay una conversación muy bonita que podemos, que me la llevo para ver si recuperamos una mesa redonda o algo en otro momento. Si me permites un momento, Luisa. En realidad, volviendo a leer el librito de Pensar en Sistemas, yo descubrí que en un sitio que hay en Madrid que arreglan relojes viejos, ¿sí? Yo me encontré hace unos años un catálogo de una marca de relojes, Zenith, que tenía en su portada una frase de Leonardo da Vinci. ¿Sí? Y Leonardo da Vinci decía, la perfección la hacen los detalles, pero la perfección no es un detalle. Esa frase es la misma frase de buscar aquello que no se mide, que dice continuamente Don Elamidus. Porque realmente muchas veces nos olvidamos de que hay una serie de cosas que son absolutamente imposibles de tocar, imposibles de medir, pero que sin embargo sin ellas las cosas funcionan de una manera y con ellas funcionan de otra manera e incluso se pueden acabar haciendo informes como los límites al crecimiento a pesar de los otros tres señores que tenía alrededor. Pues mil gracias, bien traído. Antonio, si quieres es tu turno. Vamos a acercarnos un poco más, ¿no?, al mundo de la empresa, de los sistemas. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Sí, lo primero, muchísimas gracias por la invitación al Club de Roma, al capítulo español y al capítulo navarro. Y nada, me parece un gran acierto organizar esta sesión. Porque, bueno, como se ha puesto manifiesto, Don Elamidus, pues es una mujer visionaria, ¿no? A la luz de los desarrollos contemporáneos. Hablaba José Manuel, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora todo el mundo habla sobre ellos. Pero era algo que realmente, bueno, pues Don Elamidus ya pues intuía, ¿no? Ya desde su libro Los límites del crecimiento, del año 72. ¿No? Que como hemos escuchado, pues lo que hace esta autora Meadows, estudiar la complejidad de los sistemas dinámicos, ¿no? Y las interacciones sociales, económicas y ambientales, que creo que es muy importante. Creo que hoy en día pues, estas interacciones están sobre la mesa en muchos ámbitos porque realmente preocupan a la gente, porque la gente lo vemos como algo realmente importante, ¿no? Pero es verdad que los años 70, 80, yo como economista soy consciente, ¿no?, y diría incluso más, años 90, de que se daba este afán histórico de un crecimiento y un consumo masivo, ¿no? A pesar de estar en este mundo de conexiones complejas, ¿no?, donde todo está relacionado con el todo, ¿no? Y claro, todo este crecimiento sin límites, pues al final pues, se ha materializado en temas como el calentamiento global, ¿no? Y yo creo que es algo que hoy en día está admitido y científicamente probado, y creo que la ciencia demuestra claramente que existe, y que yo creo que Don Elamidus pues fue muy visionario de alguna manera de preconizar que este tipo de cosas podía surgir en un sistema complejo como es, bueno, pues el sistema económico, social y su interacción con lo ecológico. Voy a hacer cuatro comentarios breves sobre la trascendencia del trabajo de Meadows, ¿no?, en nuestro mundo actual. El primer comentario tiene que ver bueno, pues, con la necesidad de realmente admitir y remarcar, bueno, pues esto que decía Meadows de la importancia de los sistemas complejos, ¿no? Y yo creo que es bueno contrastar lo que es un crecimiento indefinido, ¿no?, que Meadows criticaba, un crecimiento continuado, un crecimiento sostenible, del cual hablamos ahora, ¿no? Y a mí me gustaría hablar ahora pues, un poco de cómo, por ejemplo, la crisis de 2008, la crisis económica de 2008, probablemente es un momento, diría yo, de catarsis para lo que es el sistema económico, ¿no? La visión pre y post 2008, yo creo que ha cambiado mucho las cosas. La visión de los economistas, de los políticos y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y pone sobre la mesa el hecho de que ese crecimiento, esa globalización que parecía que era imparable, que era totalmente sostenida en el tiempo, pues, bueno, pues nos damos cuenta de que realmente
pues tenía sus límites, tenía sus fallos y estaba con una gran inestabilidad, ¿no? Una crisis realmente bueno, pues, que fue muy traumática y que hizo cambiar mucho la forma de pensar de la gente, ¿no? Las recesiones económicas yo creo que son un ejemplo de cómo los sistemas complejos pues tienen sus límites y tienen sus fallos, ¿no? Por una parte las recesiones siguen existiendo y por otra parte las recesiones no son lineales en el sentido de que normalmente una economía va creciendo al 1, 2, 3% y como vemos una crisis, porque también vimos en el COVID, la economía puede bajar al 10%, 5%, y así como el desarrollo en momentos buenos más o menos se puede predecir, las crisis son muy difíciles de predecir. Fíjate todas las predicciones del Fondo Monetario Internacional y todas las agencias que tienen buenos predictores, pues nunca predicen las crisis, porque son hechos que son muy difíciles de predecir, ¿no? O la mayor parte de las veces, ¿no? Bien, eso por una parte, ¿no? Por otra parte también, por así decir, los mercados son sistemas complejos y también no es solo el tema del crecimiento, sino el tema de que cada vez pues tiene más importancia de la distribución de la riqueza, es decir, entre países y dentro de los países, ¿no? Es decir, que la globalización yo creo que ha tenido elementos positivos a la hora de proporcionar, bueno, pues oportunidades a mucha gente de muchos países, sobre todo emergentes y de rentas bajas, pero también vemos que no arregla todos los problemas y creo que esto es muy importante, que se reconozcan los límites como Daniel Amidós pues hacía y realmente poner en el centro a la persona, ¿no? Que todo este crecimiento tiene que ir orientado a las personas, poner a las personas en el centro y ver, como decía José Manuel, con la importancia de la calidad de vida, ¿no? Bien, y como también pues señalaba antes, me parece que tú, Luis. Bien. El segundo punto, me parece que esta idea de límites al crecimiento es muy importante en general como sociedad, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Porque, bueno, este vivir sin límites creo que no es solo una cuestión económica o de los mercados, de las empresas, que también, sino también se ha trasladado a otras instituciones, ¿no? Como yo diría los gobiernos, ¿no? A veces toma mucha fuerza esta idea de, oye, cada vez hay que proporcionar más y más gasto público para atender a todas las cuestiones, ¿no? Y siendo cierto que en muchos casos pues está bien para proporcionar igualdad de oportunidades, hombre, lo que vemos es que es evidente que hay un problema de sostenibilidad de cuentas públicas, sobre todo en los países más desarrollados económicamente. Y luego otra cuestión, parte de sostenibilidad, que es qué sociedad le estamos dejando a los jóvenes, llena de deudas y llena de problemas. Creo que esto deberíamos, esta restricción, que también tiene que ver con los límites al crecimiento, deberíamos incluirla en todo lo que son las políticas, ¿no? En tercer lugar, ya voy terminando, yo creo que me gustaría alabar esta visión de conjunto de Daniel Amidós, esta visión interdisciplinar, holística, que bueno, pues también, como decía Cristina, pues une sociedad, economía, persona y ecología, ¿no? Y estas interconexiones, es decir, no se pueden dejar de lado, no se puede ya estudiar economía sin hablar de sostenibilidad, y la persona y la ecología también, la relación cómo la persona impacta en la ecología, cómo la ecología impacta en la persona, todo esto es muy importante y necesariamente tiene que ser asimilado por personas, por empresas, gobiernos e instituciones que asuman este desarrollo sostenible, ¿no? El cuidado de la casa común y de las personas, ¿no? que de eso va también la economía. Y yo, en este sentido, se ha hablado del tema de medir, no medir. Quería traer a colación precisamente un trabajo de Daniel Amidós, indicadores y sistemas de información para el desarrollo sostenible. Creo que es importante que midamos si estamos mejorando en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Igual que tenemos objetivos de desarrollo sostenible. En el año 98, Daniel Amidós, en el contexto de una conferencia que se organizó en Estados Unidos, publica este libro. Me parece que es muy interesante, me parece que está muy bien centrado y me parece que cada vez pues, tiene más impacto, por ejemplo, en los consejos de administración de las empresas, donde los temas de ESG son cada vez más importantes. Son indicadores relevantes y también para nosotros desde el mundo de las instituciones de educación, instituciones de investigación,
pues importante todos los temas de ESG, Environment, Social y Governance. Finalmente, me parece que, aunque os lo voy a decir es algo obvio, pero creo que es bueno sacarlo a ti aquí, todo el mundo, el ámbito de la energía, este sector tan importante de la economía de las empresas, pues se ha visto un cambio que de alguna manera, bueno, pues podemos decir que de alguna manera está también preconizado para Midos, ¿no? Por Donel Midos, ¿no? Con el gran despegue de las energías renovables, ¿no? Y bien, viendo pues, bueno, todo el tema del calentamiento global, la necesidad de cuidar el medio ambiente, cuidar de nosotros, realizar prácticas y políticas económicas sostenibles son más y más importantes, ¿no? Voy a terminar, bueno, diciendo la importancia de esa visión holística de Ana Midos, que yo aplaudo, realmente muy adelantada a su tiempo, creo que tenemos que admirar hoy. Y yo también me gustaría complementar, yo creo que también Midos de alguna manera lo tenía en su visión, el hecho de que la persona tiene que estar en el centro y que tanto las prácticas empresariales, las prácticas humanas y las políticas públicas de alguna manera tienen que tener esto en cuenta, ¿no? Que la persona tiene que estar en el centro, todo tiene que ser sostenible. Y ahora se habla más de la calidad del crecimiento, ¿eh? Que de la cantidad de crecimiento. Cada vez más se prestan atención a indicadores que no son solo el Producto Interior Bruto, sino también, bueno, indicadores de calidad de vida. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Antonio. Y luego, o sea, no hay nada obvio, ¿eh? Yo creo que hay cosas que se pueden repetir 1000 veces. Has dicho, esto es obvio. No. Estamos encantados de escuchar y de volver a recordar muchos temas, porque también en el mundo de la sostenibilidad y de la empresa se ha hecho mucho, queda un montón por hacer, y también vemos que hay otras fuerzas, ¿no? Que al final empieza pues un poco greenwashing, que es cierto que no, y aparecen otros problemas encima de la mesa. O sea, que al final yo creo que tampoco es tan obvio poner que es en el actuar donde está la clave de todo, no solo en el contar o en lo que se ve, sino cambiar modelos enteros. Y bueno, yo creo que no sobra el comentario. Así que gracias. Y Charo, te dejamos con la parte, bueno, aquí está bien, porque si no había visibilidad sobre Donna Meadows, acabamos de hacerle entre todos ya hemos dejado su hueco, por lo menos en la parte española, que todos sepamos muy bien qué aportó. Pero fíjate, la petición a Charo era, ¿qué otros ejemplos, qué nos puedes traer, ¿no? A raíz de la historia de Donna Meadows, ¿qué encuentras? Porque tienes un libro que centrado en estos perfiles. Tienes, bueno, cuéntanos ahí, Charo, ¿qué ves? ¿Qué recoges tú? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al capítulo Navarro del Club de Roma por invitarme a participar esta tarde, especialmente a Luisa, no solo por abrirme las puertas de esta sesión, sino sobre todo por haberme descubierto a Donna Meadows, a la que tengo que confesar que yo no conocía. La primera persona que me habló de ella fue Luisa, que despertó mi curiosidad y empecé a investigar sobre el personaje, ¿no? El otro día, hablando con ella, me preguntaba, ¿tú qué crees que Donna Meadows tenía en común con el resto de mujeres que tú has ido investigando en este tiempo, ¿no? Y a mí me parece que hay un factor que une a todas las mujeres que yo he ido descubriendo en este tiempo, ahora os cuento del libro, que tiene que ver con la pasión por el estudio, por el descubrimiento, por el desarrollo de sus talentos o capacidades, independientemente de que el ambiente les acompañara más o menos, ¿no? Que muchas veces era menos. Me parece que la historia nos ha traído, digamos, los casos más cinematográficos, ¿no? Los ejemplos de mujeres más excepcionales, y eso que cuanto más investigamos y más descubrimos, de excepcionales no tienen nada, porque es tal el volumen de mujeres que han hecho cosas muy interesantes a lo largo de la historia, que yo, a mí ahora lo excepcional me parece que hayamos conseguido mantenerlas en silencio durante tanto tiempo, ¿no? Y de hecho, ese debate sobre la excepcionalidad lo tuvimos cuando preparábamos este libro del que os voy a hablar ahora. De hecho, estuvimos barajando la opción de llamarlo Mujeres Excepcionales, pero claro, llamarlo Mujeres Excepcionales subrayaba un rasgo muy específico y muy inusual, ¿no? Cuando en realidad de lo que estábamos hablando era de mujeres inspiradoras, que nos parecía que se adecuaba mucho más a lo que estábamos buscando, ¿no? El libro es este, se llama No me cuentes cuentos, y yo tuve la suerte de coordinarlo. Se publicó en noviembre del año 2019 y surgió como surgen
los grandes proyectos de una charla entre amigos. Yo trabajaba entonces con una agencia que a lo mejor muchos conocen, que se llama Prodigioso Volcán, y por allí, que siempre había libros circulando, apareció un libro que editaron dos periodistas italianas que se llamó, traducido al español, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ¿no? Nos pareció una idea fabulosa, que era convertir las historias de mujeres de vidas inspiradoras en cuentos para niñas, que son las que, digamos, echan en falta esos modelos inspiradores en los que imaginarse cuando se piensen en el futuro, ¿no? Nos llamó muchísimo la atención que en 100 mujeres seleccionadas no hubiera ninguna española. Después hicieron una segunda edición en la que introdujeron a Carmen Amaya, que además nos parecía así como muy folclórico el ejemplo, ¿no? Para, dentro de todo lo que había que elegir. Y entonces nos animamos, porque no hacemos nosotros una cosa parecida con mujeres españolas, y nos sentamos unas cuantas periodistas que trabajábamos por aquel entonces juntas, empezamos a elaborar una lista, nos salieron más de 200 nombres y decidimos acotarlo en 100, que nos parecía una cifra muy redonda, y empezar a trabajar en ellas, ¿no? Buscamos mujeres de todas las épocas, de todas las regiones de España y de todas las profesiones, para que hubiera un ejemplo pues, nutrido y rico de mujeres que habían hecho cosas inspiradoras a lo largo de la historia, ¿no? Claro, inmediatamente los ejemplos que más abundan son las escritoras, ¿no? Esas profesiones que siempre han estado más vinculadas con lo femenino, las escritoras, pintoras, alguna enfermera, por ejemplo, ¿no? Nos costó un poco, también tengo que decir que no demasiado, buscar ingenieras, inventoras, profesiones más relacionadas con las tecnologías, que por lo que todos los estudios apuntaban era lo que más en falta echaban las niñas que estaban buscando roles en los que inspirarse, ¿no? Para que, no os voy a aburrir con los 50, pero para que veamos un ejemplo, el libro, que primero fue un proyecto que se editó online y tiempo después, bueno, unos meses después, fue un libro editado por Montena. El libro empieza con las mujeres de Altamira, ¿no? Porque durante siglos los científicos han atribuido las pinturas de Altamira a los cazadores, a los hombres cazadores, ¿no? Y sin embargo, varios estudios de los últimos años, no hace mucho, creo que el primero es de principios del siglo XXI, han demostrado que los restos pictóricos de las cuevas de Francia o de España estaban pintados por manos femeninas. De hecho, las manos que se pueden encontrar en muchas de las cuevas son manos de mujer, después de estudiarlo con las tecnologías de la actualidad, ¿no? Hasta ahora, las suposiciones injustificadas han dado por hecho que eran los hombres los que plasmaban en las paredes de las cuevas las escenas de caza que ellos vivían cuando salían a por alimento, ¿no? Pero los estudios han demostrado que ellas también trasladaban las piezas a los asentamientos, es decir, llegaban a ver las piezas vivas muchas veces, y que ellas estaban tan capacitadas para pintar como ellos, ¿no? Además, pasaban más tiempo en las cuevas que los hombres, pero siempre se pensó que habían sido ellos los pintores, ¿no? A ellas históricamente se les atribuyó el rol del cuidado de los niños de las tribus, de los asentamientos, o la elaboración de los alimentos o de las pieles para taparse, ¿no? Incluso siempre se dio por hecho que los chamanes que pintaron los chamanes que pintaban con motivos más espirituales o religiosos también eran hombres, ¿no? Cuando ahora parece ser que los descubrimientos apuntan a que eran mujeres, ¿no? Otro de los casos que más a mí más me gustó fue el de Angelita Robles. Fue una mujer que nació en 1875 y a principios del siglo XX en un pueblo del Bierzo, en el que ejercía como maestra. Durante las noches, por las noches se dedicó a construir una especie de artefacto que se considera ahora precursor del libro electrónico, ¿no? Su memoria ha estado oculta hasta que su familia, especialmente sus nietos, pues han hecho un trabajo enorme
por dar a conocer el legado de su abuela, ¿no? Y lo cierto es que yo creo que es necesario hacer un ejercicio activo para recuperar todos esos trabajos, todo ese talento femenino que ha quedado relegado a lo largo de la historia, ¿no? El otro día leía que menos del 13% de las creadoras de Wikipedia son mujeres y que los perfiles que aparecen en esta biblioteca de uso cotidiano, apenas un 25% son femeninos. Ahora hay campañas para trasladar a Wikipedia las historias que muchas veces se han contado de manera oral de mujeres que han hecho cosas a lo largo de la historia, ¿no? Para no alargarme más, porque como os digo, tengo 50 aquí, os puedo contar un montón de ellos. Ayer la revista Nature, digamos que recuperaba restituía, ¿no?, el honor de Rosalind Franklin, que es una científica, no sé si habéis tenido oportunidad de leerlo en la prensa, fue codescubridora de la hélice del ADN, ¿no? Ese hallazgo que nos abrió las puertas del análisis genético y que ha pasado a la historia como uno de los mayores escándalos de la historia de la ciencia, porque sus compañeros de investigación fueron galardonados con el Nobel de Medicina en el año 1962. Y ella no apareció, ¿no? Ella fue la autora de la fotografía 51, que es la primera imagen que se tiene de esa estructura del ADN, de la hélice. Y sin embargo, hasta hace 20 años nadie le reconoció el mérito de haber hecho la fotografía, ¿no? Pero aunque hace 20 años ya se le atribuyó ese descubrimiento, ¿no?, el hallazgo de esa estructura a través de la fotografía que había conseguido con los rayos X, fijaos que a ella se le considera, se le restituye el honor de aquella manera, ¿no? Porque sí, en aquel momento se reconoce que ella hizo la fotografía, pero no se le atribuye el mérito de haber sido consciente de lo que había encontrado, ¿no? No ha sido hasta esta semana cuando dos investigadores han publicado en la revista Nature que efectivamente hay documentos que demuestran que ella era perfectamente consciente del descubrimiento que había hecho, ¿no? Esto en el año 2023, 70 años después de un hallazgo científico tan importante, ¿no? Por eso yo creo que iniciativas como esta, que ponen en valor el trabajo de muchas mujeres a lo largo de la historia, son muy importantes, sobre todo a mi juicio, para lo que creo que tenemos que hacer, no solo reconocer el mérito de su trabajo, sino sobre todo ofrecer referentes a las mujeres del presente y del futuro, y bueno, decirles, que era un poco el mensaje que nosotros teníamos con nuestro cuento, ¿no?, con nuestro libro de cuentos que estaba dedicado a las niñas, que no hay límites a lo que ellas puedan hacer, ¿no? Me quedo con una frase que me encantó y que leí hace un tiempo de Michelle Obama, que también es una mujer que en otros ámbitos rompió muchos tabús, que dijo que ningún país puede prosperar realmente si ahoga el potencial de sus mujeres y se priva de las contribuciones de la mitad de sus ciudadanos. No podemos vivir en un mundo en el que no se escucha a la mitad de la gente que habita en él, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ti, gracias por los ejemplos. A mí el de las pintoras de Altamira particularmente me parece un wow, ¿no? Porque, y es como, hay varios chistes de esos, ¿no? El que va a operarte, cómo nuestro sesgo y nuestra cabeza nos lleva inmediatamente a vincular algunas profesiones con hombres, ¿no? Y qué bonito es dar visibilidad, y además aquí para que todo el mundo se sienta cómodo, si es que es un poco ayudar a crecer, ¿no?, en algunos aspectos de la vida. Si queréis, abrimos las preguntas. Veo que tengo una del público, os voy lanzando, o sea, al público animaos porque no vamos a tener mucho tiempo y me encantaría que pudiesen entrar todas, os voy lanzando la primera que recogía, ¿no? Hemos visto un repaso por todo, pero habéis apuntado ese tema que creo es muy interesante, es Cristina, Charo, no queremos, o sea, estamos sobrepasados con información, con lo cual no consumimos, consumimos sesgadamente. Bueno, hay un montón de cosas alrededor de el consumo de información y el impacto, entonces que las es difícil captar la atención, ¿no? Si mañana sale un informe que dice una cosa, ¿cómo logramos que eso sí llegue a la población? Entonces yo ahí veo alrededor de, sobre todo Cristina y Charo, que
¿qué podemos hacer, ¿no? Para que lo importante sea importante, lo no importante lo importante, y que logremos llegar con esos estudios como estos a la mayoría de las personas, y que, ¿no?, que conformemos una sociedad informada correctamente. No sé si tenéis alguna idea maravillosa que podamos, no sé, que nos pueda iluminar. Mira, yo comparto con vosotros comentarios y discusiones y conversaciones que tenemos en torno a estos temas, ¿no? Hay ahora mismo una campaña importante por determinadas organizaciones para introducir lo que llaman la alfabetización mediática en las escuelas, porque es necesario que desde niños aprendamos a distinguir lo que es verdad de lo que no es tan verdad, y esto tiene también mucho que ver con las redes sociales, con la desinformación, con la manipulación, etcétera, etcétera, pero también con la asunción de que como ciudadanos de sociedades democráticas solo podemos mantener esas sociedades si nos basamos en una información fiable. Y este es otro de los dramas de nuestro tiempo, ¿no? Que todas las instituciones, incluidas los medios de comunicación, han perdido en una parte considerable la confianza de las ciudadanías. Así que, bueno, es muy fácil siempre apelar a la educación porque es como la gran asignatura pendiente de largo plazo, pero creo que tiene mucho que ver. Dejadme añadir una cosa que me salta un poco el guión de Luisa, no pasa nada. Pero este me parece muy interesante, y es que en el libro este que mencionaba antes del año pasado, otro de los autores, Hugo Bardi, equipara a Donatella Meadows con Elinor Ostrom, que fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Ciencias Económicas. Y sin embargo, como estamos poniendo de manifiesto, Donna permaneció mucho más en la sombra. Pero es que a día de hoy seguimos teniendo ese desafío. Estamos hablando de la necesidad de avanzar en STEM, en todas las ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, etcétera, y sin embargo, ahora mismo solo un 34% de las personas que se gradúan en las universidades europeas en esas materias son mujeres. Si queremos salvar esa brecha, tenemos también que aprender a incentivar la presencia de mujeres y de niñas y de chicas en la formación en este tipo de tecnologías, que ahora mismo son las que ya no es que estén marcando el futuro, es que están marcando el presente. Entonces, bueno, eso que le pasó a Donna Meadows en su época no es exactamente igual ahora, pero seguimos teniendo ahí una brecha y un desafío muy importante. De ahí yo creo que tu pregunta, yo no puedo estar más de acuerdo con Cristina en el tema de la educación. Creo que tenemos que educar a las generaciones que ya están aquí y a las que vengan en la creación de un espíritu crítico y que les ayudemos con herramientas de educación a distinguir la verdad de lo que no lo es y a cuestionarse según qué cosas. Yo además soy enormemente crítica con los medios de comunicación, que es el sector que más conozco porque de él procedo, y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, porque durante tanto tiempo los medios de comunicación se han dedicado a cosas que no tienen que ver con prestar un servicio a la sociedad, que es para lo que fueron creados o para lo que se supone que están aquí. Que la desconexión con los públicos es brutal, ¿no? Yo creo que los medios se han desconectado de sus públicos porque no les han prestado el servicio al que se comprometieron y porque no han ejercido su papel ni de control del poder político ni de servicio a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que en esa desconexión ha sido el pasto de muchos de los males que sufrimos ahora, de las fake news, de la desinformación, de la desafección por las noticias. Creo que ahí también tenemos que hacer una parte de trabajo importante. Sí, recogido, efectivamente. La verdad, ¿no?, y la relación con la verdad es un tema candente y lo va a ser, yo creo, mucho más adelante. Todavía vamos a tener que hay mucho que hablar y mucho que trabajar. Voy a leer algunas preguntas del público. Veo que tenemos tres. Mira, la primera, leo como entra, que es: buenas tardes. A lo largo de la pandemia se puso de manifiesto el íntimo vínculo existente entre la biodiversidad y la salud del planeta. El sistema económico actual no integra en su funcionamiento la conservación de la biodiversidad, dado que por lo general no internaliza el daño, externalidad, que la actividad económica inflige a nuestros ecosistemas. Es decir, los precios que pagamos por los productos y servicios no reflejan el coste real en términos de contaminación, explotación excesiva de recursos escasos que su consumo conlleva. Es cierto que está de moda la sostenibilidad, sin embargo, como ciudadana y consumidora consciente que intenta tomar mejores decisiones, me falta información y tiempo.
Me pregunto cómo la normativa puede obligar a las empresas a hacer esto cuando los intereses económicos son tan potentes. Al final, nuestro poder como ciudadanos es como consumidores. Gracias y enhorabuena por la sesión. Yo creo que eso hemos apuntado un poquito, esa parte es cómo podemos saber, o sea, cómo podemos de verdad tomar decisiones responsables. ¿Con la información que hay hoy o qué otra información? Si es algo que tiene que ser autorregulado, o sea, que se autorregulen las compañías, empresas, etcétera, si es algo que hay que poner por norma. Bueno, que lo conecte un poco con qué camino nos queda por recorrer, ¿no? Recojo esta pregunta de Mónica, digo, ¿qué nos queda por recorrer para poder tener consumidores que toman decisiones conscientes? Ahí os lo dejo, que esta es complicada. Sí, quizás yo puedo brevemente. Sí, Antonio. Me parece que está muy bien planteada la pregunta, Mónica. La verdad es que como una economista además has planteado con este concepto de la externalidad, es decir, que estamos acostumbrados a ver cosas que están mal y sin embargo no tienen repercusiones. Sin embargo, no tiene repercusión en los precios, como tú decías. Sin embargo, yo también vería los aspectos positivos de... O sea, que hemos visto históricamente, es decir, como por ejemplo ahora, por ejemplo, la contaminación, que es una externalidad negativa, cada vez está más penalizada, ¿eh? Y ahí realmente pues, los gobiernos tienen que llevar la iniciativa, ¿no? Eso por una parte. Entonces, todo lo que sea efectivamente incentivar desarrollos más sostenibles, creo que tiene sentido, ¿no? Que de alguna manera todo aquello que vaya en contra de la sostenibilidad pues tenga unos impuestos mayores y unos costes mayores, porque tiene mayores costes para la sociedad, y aquello que sea mejor, pues de alguna manera pues no se le pongan esos impuestos, ¿no? Y por otra parte, ya con esto termino, me parece que reflexiones como la tuya creo que son muy importantes también que salgan en la opinión pública. Es decir, en la medida que veamos empresas que no respetan la biodiversidad, la sostenibilidad y todas estas cuestiones, de alguna manera esas empresas se sabrá que no están haciendo, bueno, por respetar esa complejidad de sistemas, por respetar la sostenibilidad, y eso también tendrá una repercusión negativa en sus cuentas de resultados. Creo que nosotros como sociedad civil también tenemos que jugar ese papel. Así que tanto instituciones como sociedad civil tenemos que tomar la iniciativa en la línea de tu reflexión, Mónica, creo que es muy buena. Gracias, Antonio. Mira, Juan nos lanza una pregunta que dice, quizás lo más importante de los límites es que hay una esperanza sobre la base de alcanzar un equilibrio. En un planeta finito no podemos crecer indefinidamente. Y entonces aquí hace la pregunta del millón. ¿Por qué un mensaje tan sencillo no se asume? No sé si Cristina, un poco diciendo cómo cae en la opinión pública, o José Manuel. No, parece obvio. José Manuel. Sí, bueno, es una pregunta clave, pero el problema está en que no sé si somos conscientes que desde los límites al crecimiento, los límites al crecimiento de alguna manera es un informe todavía hecho en una perspectiva de economía industrial y ni siquiera la sociedad postindustrial esta de que anunciaba Daniel Bell tiene reflejo en ese informe. En esos momentos incluso es cuando a mediados de los 70 es cuando se empieza a hablar de las industrias culturales, se empieza a hablar de otra serie de temas que desbordan los modelos de producción industrial, empieza a crecer en importancia el mundo de los servicios, empieza a crecer mucha importancia el mundo de la innovación y del marketing, el mundo de alguna manera se empieza a revolucionar y esa revolución se agranda por la aparición de los sistemas de procesamiento de datos y de automatización de procesos. Incluso el Club de Roma hace un informe en la frontera de 1980, se presenta en Madrid en el 82, que se llama Microelectrónica y Sociedad, y es cuando se empieza a descubrir que puede haber un modelo de globalización que ya lo había descrito de alguna manera en el show del futuro Alvin Toffler unos años antes y que empieza a permitir que, por ejemplo, pues compañías como Ford fabriquen motores en Inglaterra, los monten en Almusafes y los vendan en Argentina. Esos modelos de globalización creciente que se da a partir de los años 70, de alguna manera rompe todos los esquemas de los modelos industriales porque aparece un mundo mucho más conectado.
Ese mundo, cuando de alguna manera se salta de los sistemas microelectrónicos a los sistemas que permiten una conectividad porque las telecomunicaciones lo facilitan y porque los anchos de banda permiten mandar archivos, pues ocurre que a lo mejor el diseño no tiene por qué estar en Inglaterra o en Estados Unidos, sino que puede estar en la India. Y eso empieza a tener una inteligencia globalizada que trastoca todo. El problema es que ahora mismo estamos ante dos vectores totalmente disruptivos que están acabando con los modelos de la economía industrial. Y están acabando porque ninguno de los modelos que teníamos para entonces, en la otra etapa, nos sirven ahora. Ahora las empresas pueden desaparecer en cuestión de 2, 3, 5, 10 años. Eso era impensable. Hemos visto cómo han caído gigantes que nadie creíamos que fueran a caer. O sea, yo, por ejemplo, que era un enamorado de la gestión de General Electric y que incluso he escrito artículos ensalzando la figura de algunos de sus gerentes, como Jack Welch. Sin embargo, hoy día nadie se acuerda de General Electric, ni de lo que supuso, ni de los modelos de gestión. ¿Por qué? Porque estamos ante unos modelos de gestión totalmente distintos. Estamos ante una frontera que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y en esos momentos, resulta que hablar de si podíamos ir a un mundo en equilibrio, donde no crezcamos indefinidamente y sin embargo mantengamos la calidad de vida, nos plantea un problema muchísimo más grande. Y es que no sé si somos conscientes que estas preguntas nos las hacemos nosotros en este pequeño mundo con niveles de PIB altos, con niveles de calidad y niveles de sanidad, incluso de estados protectores, que son propios de la Unión Europea, pero que cuando nos alejamos un poco vemos que en Estados Unidos no se cumple para toda la población. Y ya cuando vamos a otros ámbitos, es que ni han oído hablar. O sea, en esos no hay problemas como los que nosotros nos podamos plantear sobre los sistemas sanitarios. Entonces, ese mundo en equilibrio, cuando miramos las huellas ecológicas, nos damos cuenta que nosotros consumimos mucho más que otros pueblos, que estamos condicionando mucho más el planeta y la supervivencia del planeta, porque, de alguna manera, el problema que hay es que estamos en un mundo mucho más desigual que el que aparecía al final de la economía industrial. Entonces, en esos momentos, creo que es una pregunta sencilla. Es decir, ¿por qué no nos limitamos? Pero el problema es que, ¿qué político estaría dispuesto a explicarle a la gente que se tiene que limitar? Ustedes vieron el mundo de la COVID, y el mundo de la COVID generó tensiones porque había gente que anteponía su libertad y su posibilidad de hacer cosas al margen de si eso contaminaba o contagiaba. ¿Por qué? Porque no es fácil imponer esas ideas a la gente. La gente cree que tiene unos derechos, unos niveles de vida, y de alguna manera piensa que, bueno, pues lo del equilibrio del planeta será cosa de otros. El problema es cómo saltamos de ese mundo que teníamos establecido, que era muy lineal, que era muy de crecimientos, a un mundo donde lo que busquemos sea el equilibrio. Y ese es el gran reto, o sea, y ese es el gran debate que tenemos ahora. Hoy día nos estamos, a mí, por ejemplo, cuando hablamos a veces de pobreza y de igualdad en nuestras sociedades más cercanas, incluso nosotros mismos somos conscientes de que, de alguna manera, vivimos en la parte de la sociedad donde no tenemos problemas. Han salido las estadísticas hace unos días de los niveles de pobreza en España. Y los niveles de pobreza en España es que mientras tres cuartas partes de la sociedad española tienen niveles de calidad de vida altos, hay un cuarto de esa sociedad que no se imagina algunas cosas o algunos consumos, porque no llega a ellos, porque no tiene recursos. Y si eso lo trasladamos, antes Antonio ha hecho una mención al tema de las deudas. Las deudas que nosotros conocemos son deudas más o menos manejables, pero ¿sabemos cuáles son las deudas de algunos países del tercer mundo? ¿Sabemos en qué situación se están comprando armas en Sudán? ¿Sabemos quién está jugando en esa economía oscura que está empezando a entrar en juego y que tiene una importancia creciente en el modelo económico mundial? Que hay mucha gente que se está financiando a través de sistemas que desconocen las reglas de Basilea o que desconocen las acciones del Banco Central Europeo
o de la Reserva Federal. Porque estamos en un mundo no solo desigual, sino un mundo muy descoyuntado. Y es muy difícil implicar en este debate a la gente, porque la gente no quiere escuchar esto. Ninguno de nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestras pequeñas... Ustedes seguramente que como yo se habrán hecho alguna vez la pregunta de cuál es mi huella ecológica. Yo cada vez que entro en esas encuestas, que periódicamente caigo en la trampa, es decir, a ver cómo voy, pues sigo encontrándome que, joder, lo de los cuatro planetas, yo no llego a cuatro, pero a 3,2 sí llego. Y esto es muy duro, porque de pronto dices, ¿y qué, de qué prescindo? ¿Prescindo de mi ducha caliente por las mañanas? ¿Me ducho cada 3 días? Porque es que hay gente que no se puede duchar. Y es que estamos consumiendo mucho más en los países ricos de lo que el mundo puede aguantar. Siento no tener aquí un gráfico que muestra un compañero nuestro que es vicepresidente del Club de Roma Internacional y es miembro de nuestra junta directiva, pero Carlos Álvarez, y además se lo voy a pedir para tenerlo para ocasiones como esta, muestra un gráfico de cuáles son los niveles de desarrollo y los niveles de huella ecológica. Y claro, todos los países que están por debajo de niveles de desarrollo que no nos imaginamos, cumple la huella ecológica. Pero el problema es que la inmensa mayoría del resto del planeta está por encima de las huellas que serían permisibles. Evidentemente es una pregunta sencilla. O sea, tenemos que encontrar un equilibrio, pero en ese planeta finito no todo el mundo está dispuesto a creer que el planeta es finito, porque muchos de ellos han vivido muy por encima, muchos de nosotros estamos viviendo muy por encima de lo que nos podríamos permitir, y sin embargo nadie lo quiere reconocer. Estamos viviendo ahora en España algunos casos pues vinculados simplemente con un tema que es el tema del agua, y estamos viendo el debate que hay en torno a Doñana. Pero cuando te planteas ese debate, dice, pero ¿y quién le explica a la gente que quiere regar y que quiere cultivar que no tiene derecho al agua? Cuando es que no hay agua. O sea, estamos viviendo una situación donde el planeta está empezando a tener unos problemas mucho más serios de lo que nos imaginamos. Porque lo de que el cambio climático, fíjense, de los primeros informes del IPCC son de los años 90. En esos años es cuando se aprueba en la Conferencia de Río la Agenda 21. Y es cuando se había acuñado en el año 87 la idea de sostenibilidad. Y esa idea de sostenibilidad sigue siendo para muchos de nosotros algo evanescente. Tenemos unas sociedades mucho más complejas y con unos ritmos y con unas inercias que es muy difícil de cambiar. No todo el mundo está dispuesto a hacer una reflexión si podemos tener los consumos que tenemos de ropa, los consumos de agua, los consumos de recursos que tenemos en los países avanzados y hasta qué punto esos países avanzados estarían dispuestos a ayudar. Las cumbres que hemos tenido todos estos años, y especialmente la de Egipto, ha vuelto a demostrar que no hay una voluntad firme en los países centrales por ayudar a contener el cambio climático en los países emergentes. Y en ese sentido, estamos además en un mundo que gracias a la globalización, o quizá a pesar de la globalización, se ha interrelacionado mucho más. Y en esa interrelación aparecen situaciones muy desiguales, pero aparecen también formas de actuación que son muy difíciles de revertir. En ese sentido, lo más que puedo hacer es recomendarles un libro de Václav Slin que se titula Cómo funciona el mundo. Y ahí de pronto descubrimos que Ucrania es importante no solo por su trigo y no solo por sus arcillas o no solo por su maíz, sino porque es una pieza que, por ejemplo, puede jugar un papel muy importante si al final acaba en la esfera de los rusos. Porque los rusos empezarían a tener algo muy importante que es el control del grano. Eso que los romanos lo tenían claro desde el principio. Los romanos sabían que había que controlar el grano, había que controlar el oro y había que controlar los mares. Por lo pronto Rusia ya se ha quedado con el mar de Azov y no sé si incluso gracias a China a lo mejor le devuelven algún puerto a Ucrania. Pero mientras tanto estamos asistiendo a un mundo lleno de condicionantes, lleno de pensamientos de épocas anteriores y que no está por la racionalidad. Ni está por la racionalidad de incorporar a las mujeres
de una manera clara en la toma de decisiones y en la preeminencia en sus trabajos, ni está por la idea de ayudar a la gente a salir de las situaciones inhumanas en que viven en pleno siglo XX. Piensen que hay mucha gente que, mientras estamos preocupados nosotros por nuestras energías renovables, hay muchísima gente que sigue cocinando con leña o que incluso no puede cocinar y tiene que vivir en unas condiciones de miseria propias del neolítico. No me haga mucho caso, porque yo hay días que estoy un poco más cenizo. Pero bueno, digamos aquello que decía el poeta, de que, bueno, tristes para hoy, contentos para mañana. Y esperemos que el mañana se nos muestre mucho más claro que la oscuridad que vemos ahora. Porque la verdad es que el mundo está viviendo una situación de tensiones que nunca habíamos visto. Y una situación donde los modelos de gobernanza que surgieron de la Segunda Guerra Mundial ni siquiera funcionan. Ni siquiera los modelos económicos. O sea, estamos asistiendo a un cuestionamiento de Bretton Woods y de instituciones como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, porque puede ser que se estén construyendo otros agentes financieros financiados desde China o desde Arabia Saudita, que nos pueden poner todavía mucho más complejo el mundo en el que estamos viviendo. Pero eso, Cristina, tendremos que hacer sesiones de S-Global para hablar de estos temas. Y aquí yo creo que habíamos venido a hablar de Daniela Midus, de la importancia que tuvo, porque fíjense, y con esto me callo ya, Luisa, fíjense en una cosa. El Club de Roma hizo los límites al crecimiento. Es la primera vez y la única vez que el Club de Roma se atrevió a relacionar varios factores. Relacionó solo 5 factores, pero nunca más los ha vuelto a relacionar. Ha escrito informes de todo, del empleo. Ha escrito informes de microelectrónica. Ha escrito informes de la cohesión social. Ha escrito informes sobre el aprendizaje, el aprender horizontes sin límites. Pero ninguno los ha relacionado con otros factores. A lo mejor es que Daniela Midus no la invitaron a participar. Y a lo mejor fue una suerte para el Club de Roma y para que todos tengamos una conciencia de que vivimos en un mundo interrelacionado y que hay que mirar más allá. Y ella insistía mucho más de los plazos inmediatos. Y a lo mejor tuvimos esa suerte, pues porque Daniela Midus se incorporó a ese equipo y no solo consiguió que el informe se acabara, sino que también planteó que, para intentar entender lo que nos viene, conviene que veamos todos los factores, no los factores simplemente unidimensionales, porque eso no nos arregla nada. Nos da para hacer tesis doctorales, pero no sirve para solucionar los problemas del planeta. Ahí, ya está. Bueno, muchas gracias. Yo creo, por ser un poco justa con los tiempos, y antes de dar paso al coordinador del Grupo Navarro, que se ha incorporado ahora y que les saludará, dejadme que haga un repaso por alguna de las palabras y los conceptos que han aparecido en esta... Queda una pregunta pendiente que podremos responder después, y un comentario de Óscar, que quiere presentar un proyecto audiovisual. Pero hay algunas palabras que han aparecido, que son, pues, ceguera... Que son sistemas, que es el conjunto más importante que las partes, son las alianzas, voz de alarma, parecido también, calidad humana, calidad de vida, catarsis después de 2008, fallos, detalles que dejamos a las siguientes generaciones, apareció también la palabra pasión, confianza y equilibrio. Y yo me quedo con dos lecciones para levantar un poco el ánimo y no ver todo. Me quedo con dos lecciones. Una, que sí que el crecimiento pone límites, pero que las mujeres no tenemos límites. Creo que esto ha quedado claro en la primera parte. Y otra, que alguien me recuerde que no encargaré nunca a un astrónomo escribir un libro. Que hasta menos ha quedado claro de la charla. Así que, bueno, yo os paso, me cambio de sitio, le dejo ya al señor Goyi. No, es que si no la pantalla no te ven, que estamos en esa pantalla. Muy bien. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Saludo a todos. Disculpadme, me he incorporado hace un ratito. Bien, oye, la parte está interesante. Antes, oye, muchas gracias a los ponentes. En primer lugar, Cristina, José Manuel, Charo, Antonio, Luisa, que ha pechugado con la organización, la gestión, bueno, y la interpretación y la coordinación de esta sesión. Y Óscar, que también estás ahí. Muchas gracias a todos. Bueno, yo realmente no tengo muy poco que decir. Me he tomado unas notas, sobre todo al hilo de escuchar
a Cristina, a Charo, a José Manuel. Mira, para cada uno tenemos nuestra reflexión sobre el momento digital, ¿no? Para mí el momento digital es profundamente contradictorio, es paradójico, es casi cuántico, como el gato, ¿eh? Está vivo y muerto a la vez. Entonces se pueden decir cosas tan tremendas como que es un momento de exuberancia exponencial, esto es lo digital, que es un momento de desigualdad irracional, que representa también un cierto desconcierto general, que hay quien incluso habla de pandemia digital. Bueno, habla ese alguien, he de reconocer que tengo algo yo que ver con eso, no me voy a extender. Pero fijaros, lo más desconcertante, lo más inquietante que creo que se está produciendo en el mundo digital, y hemos visto ya la voz de alarma en cuanto a los límites de la IA, ¿no? Oiga, señores, paremos y reflexionemos, hagamos una moratoria, como se hizo en la energía nuclear y un tratado de no proliferación, digamos por dónde crezcamos, por dónde crecemos, etc. Bueno, fijaros, pero es que hay gente que está metida en esto, que está hablando ya de que se está produciendo una sucesión en la especie. Es decir, que la especie que nosotros representamos, que se llama carbono, nosotros estamos hechos de carbono, que ya hay un sucesor a la especie de carbono, que es el silicio. Y que ya está aquí. Y no está aquí para quedarse, para convivir, está aquí para sucedernos. Adiós, esto nos lleva a Matrix, ¿no? Y a todas estas cosas tan tremendas, ¿no? Bueno, cuando estamos viendo desarrolladores, estamos viendo industriales, estamos viendo tecnólogos, empresarios, investigadores, científicos, que han suscrito 100, si miráis los nombres de los 100, la propuesta de paremos y reflexionemos 6 meses o 6 años, esto solamente tiene una interpretación, tiene una lectura, si habléis con ellos, y muchos lo habréis hecho, y es que se les ha ido de las manos. O sea, ya no tienen, en determinados momentos ya no tienen el botón off y no saben explicar lo que está pasando. En inteligencia artificial, en Hermes, acuñamos hace un tiempo, y lo hicimos público, 2 principios, 2 valores, dos reglas de actuación. No pongas en marcha nada que no puedas apagar. No pongas en marcha nada que no sepas explicar. Pues estas 2 se han ido de las manos. Y yo creo que el mensajero, el adelantado del momento de la IA ya ha llegado, ¿no? Nos ofrece una oportunidad que es, en fin, paremos, ¿no? Bueno, perdonadme, aquí se me ve la pata Hermes por todos lados. Pero José Manuel, tú sabes que nuestro presidente también me encargó que yo fuese el grillo Hermes dentro del Club de Roma. Luego he venido y acabo de interpretar la nota. Muchísimas gracias. No tengo nada más que deciros que, en fin, que os agradezco mucho la participación y a todos los oyentes también, y a todos que hayáis estado ahí. Gracias por acompañarnos. Cedo la palabra a Luisa. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, ya está. Yo creo que esto es nuestra despedida. Muchísimas gracias por este rato, por las preguntas, y estamos a vuestra disposición. Sí.